Camila Mileto es catedrática de composición arquitectónica, directora del Centro de Investigación en Arquitectura, Patrimonio y Gestión para el Desarrollo Sostenible. Es el Centro Pegaso. Camila, comenzamos esta entrevista. ¿En qué campo de trabajo trabaja Camila Mileto? Bueno, pues buenos días. Pues yo trabajo en temas de patrimonio arquitectónico y restauración, que se resume bastante fácil y bastante rápido. Es, en realidad es un campo de trabajo muy amplio. Eh, me ocupo tanto de patrimonio monumental como de patrimonio vernáculo, desde el punto de vista del estudio y la investigación de ese patrimonio, o sea, el conocer ese patrimonio de entrada. Para eh, que ese conocimiento sirva para su valoración, su puesta en valor y, sobre todo, su valoración a nivel social y demás. ¿no? Pero luego también, digamos que dentro del grupo de investigación en el que estoy, que es RES Arquitectura, que es uno de los grupos del Centro Pegaso, nos ocupamos no solo de estudiar e investigar ese patrimonio, también. Eh, de su puesta en valor, de su protección, de su conservación, de su restauración, con todo, digamos, toda la, cade la cadena, ¿no? Desde la investigación hasta realmente los proyectos de restauración y las obras. ¿Cómo es un día tuyo, Camila? Uy, con muchas cosas. <laughs> pues puedo tener, pues, eh, bueno, delante del ordenador, mucho rato. Uf. Muchas horas con el teléfono muchísimas horas también ¿no? de llamadas de gestiones pero luego también tengo tengo días de visita de obra por ejemplo que la verdad que son los días que quizá más alegría me dan ¿no? Sí, ¿no? cuando sí. cuando vas a, a ver una obra y hacemos todo el seguimiento además la restauración sí que conlleva un, un seguimiento casi diario ¿no? de, de las obras con lo cual hay que ir muchas veces y seguirlo muy de cerca hay muchos detalles que no te puedes perder y tienes que estar allí pero bueno, que son o uno o dos días a la semana, ¿no? que son visitas de obra. Todo el resto, pues francamente, mucha gestión. ¿vale? La gestión se nos, ha, sí. se nos ha multiplicado Ajá. en forma enorme. ¿no? Entonces, todo lo que conlleva la, la investigación, o sea, la investigación en general, tiene muchísima gestión gestión para pedir proyectos, gestión para desarrollarlos, Justificar gestión para justificarlos. Uh -huh. Estamos siempre gestionando, ¿no? Y la verdad que nos queda poco tiempo para hacer la investigación propiamente dicha. Pero... Eso es algo que, que, que hay que mejorar bastante. Es algo sí. común entre, entre todas las investigadoras e investigadores con los que con los que hablamos. Y qué te animo, eh, Camila, a dedicarte a la investigación y a este campo de, del patrimonio del que tanto se puede aprender. Bueno, yo la verdad que bueno soy italiana. Yo estudié arquitectura en Venecia y la verdad que cuando me matriculé en arquitectura ya tenía claro que quería trabajar en restauración. Uh -huh. Luego a ver durante los estudios evidentemente he ido profundizando en el tema y se me ha ido reforzando ese interés hacia la restauración. Y luego ya los últimos años de universidad fue cuando pues acercándome más a algunos profesores y demás. Empecé a ver que el tema de la investigación me, me llamaba la, la atención, ¿no? Ajá. Sobre todo porque un poco es como el buscar soluciones a problemas reales, ¿no? Y dice, bueno, pues tienes unos problemas, buscabas saber cómo puedes solucionar y realmente yo creo que lo bonito de la investigación es eso, ¿no? Que estás siempre buscando caminos nuevos, posibilidades nuevas, soluciones nuevas y, y bueno... Pues un poco, quizá como persona inquieta que soy, pues la investigación sí que, que me ha traído, te diría que desde el principio, ¿no? Siempre hay algo nuevo, lo que, lo que es el denominador común es la gestión, ¿no? Eso, eso, eso no Bueno, eso, eso sí, no falla, pero bueno. Eso, eso no falla. Y un referente, Camila, para, para ti, un referente tanto. Ahora como investigadora, como en la etapa preuniversitaria, en la, en la formación de cuando eras pequeña, eh, cuando llegaste a la, a la universidad, un referente familiar, que también ha habido, ha habido casos. Bueno, referente en mi formación, sin duda, fue Francesco Doglioni, que fue mi sí. profesor de restauración en Venecia. Y que, con el que sigo manteniendo muy buena relación y que aprecio mucho. Tiene una sensibilidad muy especial hacia la arquitectura patrimonial, y creo que de allí he aprendido, de él, he aprendido muchas cosas, ¿no? Y, y muchas veces. Pues sigo llamándole para consejos y en determinados momentos, ¿no? la, 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 hablar con él también también te ayuda. ayuda claro. Y luego, pues a ver, después yo he ido especializándome también en, en temas concretos dentro de, del ámbito del patrimonio, por ejemplo, la arquitectura de tierra, ¿no? que no es quizá una uh -huh. cosa que todo el mundo estudie. Y, y en eso, por ejemplo, me he ido acercando mucho a, a una serie de investigadores del Centro Crater en Francia y bueno, para mí, entre ellos, sin duda, un referente es Hubert Guillot, que es uno de los fundadores uh -huh. de este centro y que aparte de buenísima persona y una persona súper disponible, una persona que sabe muchísimo, pero a la vez es muy humilde, no o sé, sea, es un... Una persona que no es solo un referente a nivel de investigación, sino también en cómo aborda ¿no? las cosas. Y, y luego quizá a nivel de otro ámbito, que es la arquitectura vernácula, eh, también otro referente a lo mejor Paul Oliver. ¿no? Paul Oliver era, que ya, que ya murió hace unos años. Él ha sido quizá de los primeros que ha empezado a investigar la arquitectura vernácula de los sitios más perdidos del mundo. Y te abría los ojos, ¿no? Con cosas que encontraba en los sitios más perdidos y, y, bueno, en ese sentido también fue uno de los que inspiró un poco el trabajo, ¿no? Y con toda esa inspiración, con todo el, el trabajo desarrollado hasta, hasta ahora, si echaras la, la vista atrás, ¿con qué momento te, te quedarías, eh, Camila? ¿De un proyecto, de un momento en clase, de, un, de una anécdota? Bueno son muchos no los momentos bonitos que vas teniendo a lo largo de, de la carrera. Yo creo que a ver, eh, hitos como tales, quizá tampoco tenemos muchos enormes hitos. Yo Ajá. creo que son cosas pequeñas, un poco de todos los sí. días, ¿no? Sí. Que son pequeños logros, que algo te, que te sale bien, que puede ser una clase que te sale bien, o una conferencia que Ajá. te sale bien, ¿no? Y queda ahí. Eh, A o un proyecto que consigues, que siempre te da una alegría, evidentemente, Ajá. cuando te llega una aprobación. Eh, quizá los momentos así como más fuertes cuando por ejemplo publicas un libro que llevas pues 15 años trabajando en él, ¿no? Y cuando lo ves dices, uy, por fin. <laughs> y es como una liberación, ¿no? Y eso, por ejemplo, nosotros hicimos un libro sobre el centro histórico de Valencia, y fue una uh -huh. investigación efectivamente de 15 años, eh, larguísima, con varios proyectos de investigación, con varias tesis doctorales, o sea, de estos proyectos casi vitales, ¿no? Y el día que lo ves ya en papel, acabado <laughs> y ¡uh! <laughs> ¡La montaña! <risa> <risa> es, un, es el ejemplo... Eh... Que dicho libro fuera el resultado de 15 años de, de investigación es el más claro ejemplo de algo que va asociado directamente siempre a, 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 a la carrera científica, a la investigación, que es que es una carrera de fondo, que no es de resultados de, de, hoy, para, de hoy para mañana, sino que puede ser de resultados, en este caso estamos hablando, de 15 años. Sí, a ver, es una carrera de fondo una carrera no siempre fácil, ¿no? Es Ajá. una carrera un poco obstáculos, que digo yo, pero bueno, pues esa carrera de obstáculos, la verdad que si, si te gusta, si estás a gusto, si trabajas en algo eh, que te interesa, yo creo que, bueno, que se, se hace un poco llevadero, ¿no? Lo que pasa que al final sí que nuestro día a día es un poco eso, el seguir... Eh, como que la rueda siga funcionando y todos los días tienes que darle aceite en sí. algo, ¿no? Para que eh, se hay que adelante, se adelante que se y, y que no se pare no. nunca. Y entonces, bueno, pues yo creo que también, digamos, los investigadores más mayores, ¿no? Que somos los que tenemos un poco que bueno, movernos más para buscar proyectos, para buscar posibilidades y demás, tenemos como. Un día a día siempre un poco en marcha, como decir, tengo que pedir esto, pedir lo otro, hacer esto, hacer lo otro, ¿no? Y, y mueve, mueve, mueve. Pero bueno, que luego la satisfacción es esa, que, que las cosas van saliendo y, que, y que, que la rueda siga funcionando, ¿no? Decías que eh, no es que hubiera o haya un gran un granito, sino que son eh, pequeños logros que, que van formando el, el, el día a día y que nos hacen seguir a avanzar nos hacen seguir avanzando, perdón. Y si hablamos de retos, hay uno que tengas identificado ¿O, o el reto también es ese que esa rueda siga engranada con ese engranaje que ruede, que ruede, que ruede. Bueno, en parte, desde luego que la rueda siga funcionando, pero yo creo que el reto, por lo menos en mi ámbito o por lo menos por lo que es un poco mi forma de entender las cosas, sobre todo es que mi investigación o nuestra investigación como grupo de investigación que tenga cierto impacto en la sociedad. Uh -huh. eh, ya no a nivel científico, académico y demás, que bien, sino que sirva de algo, ¿no? Uh -huh. Porque realmente que trabajamos tanto, trabajamos mucho y, a ver, nuestro ámbito tiene mucha relación con la sociedad, el patrimonio es el patrimonio de todos. De la sociedad, no sé, claro. Claro, para nosotros es una preocupación que el trabajo que hagamos, ¿no?, que sirva. Eh, no sé, nosotros, por ejemplo, hemos hecho también muchas veces resultado de investigación nuestro que es un poco el problema a veces que tenemos en la arquitectura, ¿no? Que no necesariamente encaja perfecto en los índices con los que se mide, ¿no? eh, Por ejemplo, nosotros hacemos manuales, ¿no? Uh -huh. Manuales para que la gente sepa cómo puede restaurar su casa, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. eso no necesariamente tiene un índice de impacto hasta allá, pero, pero lo que importante es importante que la gente sirva, uh -huh. que a la gente le sirva, ¿no? Entonces uh -huh. eso yo creo que es un reto importante que hagamos un trabajo que no se quede en un cajón, sino que, que realmente tenga una utilidad y, y que tú veas que dices, bueno, mira, aquí sí que se ve el resultado de, de, de lo que se ha ido haciendo, ¿no? Ajá. Y eso yo creo que es un, una cosa importante. Camila, vamos cerrando. Un consejo para las chicas, en primer lugar, que están ahora en, en secundaria, eh, bachillerato. Y quieran dedicarse a este campo, a la arquitectura, al campo de, de la conservación, de, de la restauración, ¿cuál sería? Bueno, consejo para chicas y para chicos, ¿no? que yo creo que vale para los dos. Uh -huh. Pues que hagan lo que les guste, que yo creo que es lo más importante. A veces tenemos dificultades, nos encontramos con muchas trabas, pero yo creo que lo más importante en general es. Que tú hagas de verdad lo que sientes que tienes que hacer, lo que te gusta de verdad, lo que te apasiona. Y si lo que te apasiona es la investigación, pues adelante. Aunque tenga uh -huh. todos los obstáculos que todos sabemos, los contratos, a término, los sueldos bajos, la dificultad de la carrera. Sí, pero si realmente te gusta, adelante con eso, ¿no? Que llegarás. Yo la investigación eso. vale la pena. Y, bueno para mí sí claro. está claro o sea que yo creo que, que bueno que es pues seguir lo que de verdad te guste yo creo que lo, lo que más satisfacción te da en la vida no